valores, ya vieron la orquesta de Joseph Batté. Ahora vamos a escuchar los cuentos y comentarios y historia de Joselito Ovalles, que nos va a presentar, que nos va a hacer la presentación como el Brujito. Vamos a dar un fuerte aplauso al Brujito. Vamos a pedirle sí, un poquito de silencio a las personas que están por aquí. Escuchándonos y viéndonos. Piro. Piro. Vamos. Piro. Vamos a ver. Brujito, ¿qué tú tienes que contarnos sobre la historia de tu vida? Añaño, pero, por favor, o sea, el pasar de los años. Controla, muchachos. Vamos a ver qué nos dice el Brujito. Dile, dile, dile. Un pueblo de valores. Ya vieron la orquesta de Joseph Valdés. Ahora vamos a escuchar, a representar la historia de José Luis Ovalle, alias el Brujito, que estará con nosotros. Aquí está el Brujito, popularmente, ya en este barrio, Barrio Reverde, como nosotros todos lo conocemos en Cuaba Abajo. En todos los barrios de nuestro pueblo, Pimentel, se conoce el Brujito. Y máximamente en los velorios, porque el Brujito siempre en los velorios amanecemos con él, él haciéndonos su cuento, su historia. Vamos a ver, Brujito, ¿qué tú nos puedes contar hoy que está para la televisión de los Estados Unidos? Primeramente, muy buenas tardes a todos ustedes por ser esta tarde tan alegre, tan hermosa para todos ustedes. Bueno, yo tengo para decirle que un pequeño muchacho que vivo la vida de velorio a velorio haciéndole chiste a la persona que me mira diariamente de noche y de día. Yo me dedico a los chistes, a imitaciones, etcétera. Bueno, tengo para decirle que vengo para divertirlo a todos ustedes un rato. Y a las personas que me van a ver allá en los Estados Unidos. Ahora voy a hacerle un par de chistes sacados de mi propia inspiración. Y dice así. Hay un señor que tiene tanto parásito que este tipo llega donde un doctor. Este tipo llega a las 5 de la tarde. Este tipo llega y dice, ¿doctor? El doctor contesta, ¿qué le pasa, señor? Se mire, doctor, deme algo para yo eliminarme los parásitos porque tengo demasiado. Y el doctor le dice al tipo, ¿señor? Bébase un trago de trementina, bébase un trago de gas, prendase un fósforo. Usted va a explotar con todo esto. Este tipo va para su casa caminando. El tipo llega a su casa, se bebe el trago de trementina, se bebe el trago de gas. Cuando se va a meter este fósforo para explotar con todo, un bicho que estaba oyendo todas las palabras, así el bicho baja del oído al punto final del estómago. Cuando el bicho baja, el bicho le dice al hombre, dice, ¡jefe! ¡Jefe, un vino vale traer todito! Y le dice el jefe al hombre, dice, prepárenlo, bulto, que nos vamos en el quepe de las 7. Sí. Brujito, de esos cuentecitos que tú nos haces a nosotros, más de los velorios, ¿no?, que nos hace reír como este que tú nos has hecho, ¿tú podrías hacernos una historia esa sobre Pimentel, sobre lo que ha pasado en Pimentel, lo que te ha pasado en Pimentel? Bueno, aquí en Pimentel me han pasado muchísimas cosas sobre la vida, cómo vivo, etcétera. Bueno, yo mito muchísimas clases de voz, rarísima. Por ejemplo, como el Loco Valdés, un programa buenísimo que daban en la televisión de 7 a 8. Bueno, yo voy a imitarle el Loco Valdés presentando la lengua entero del programa. Y dice así, mucho cariño para todos ustedes. Buenas noches, querido público, en el programa de hoy. Voy a presentarle
al galán de las mujeres. ¿Cómo se llama? Ahí le dicen Mauricio Garcés. Y bueno, dice, buenas noches, hola mi vieja. También en el programa tengo al tipo y al conejo blanco, un tipo con un conejo. Buenas noches, querido, yo creo que tengo una canción muy bella, ¿sí? En el programa tengo a la hermosísima, elegantísima dama. ¿Cómo se llama? A ella le dicen Tencha, la gorda como Lucía Maricada, que dice, buenas noches, Montano. Buenas noches, papucho. Oye, pero tú me has robado todo el ganado. Mentira, yo no me acuerdo cosas que empiezan con U. Mira, Franzo, es un ganado. Señora, ¿y dónde te queda la avenida Suárez? Sí, bueno, la avenida Suárez es la que viene. Sí, bueno, como es la que viene, aquí le esperamos el show del lobo. Gracias. Sí. Te estuvimos viendo, brujo, en un programa que aquí se pasa en la República Dominicana. Y es un programa de lo más visto aquí en el país, que es el Gordo de la Semana. Nosotros sabemos que Freddy tiene un hermano, ¿no? Que es el doctor Máximo Veragoico, que es el psiquiatra en su hogar. ¿Tú no podrías imitar a este caballero? O sea, ¿cómo habla de él? Con mucho gusto. Sí. Ahí voy, ¿eh? Máximo Veragoico es el psiquiatra en su hogar, ¿sabes? Todas las mañanas, por lo grave. Voy a imitarle un poco ese personaje, sí. Bueno, me llamaba que tengo de Buenos Aires, adelante. Mire, doctor, yo me encuentro enfermo, yo no puedo caminar, usted oye. Yo soy una persona que yo trabajo muchísimo, ¿sabes? Yo, bueno, yo entro en cuenta todas las cosas. Bueno, dígame de que usted sufre y así yo puedo darle algunos consejos. Mire, yo trabajo de día y de noche, usted oye. Yo sé que usted es un psiquiatra que ayuda a la persona. Bueno, por lo tanto. Yo soy un tipo que estoy sufriendo de los riñones, yo no puedo caminar, usted oye. Yo me siento enfermo. Bueno, usted es una persona que necesita varios consejos, como decir, que le puedan llegar bien a su mente. Usted pasa por la Bolívar, donde yo tengo mi oficina, yo puedo darle algunos consejos. Prosiga. Pues sí, como le iba diciendo, yo me encuentro enfermo, usted oye. Tengo 19 hijos, usted oye, yo no puedo caminar. Trabajo, sí, pero es forzadísimo. Bueno, usted es una persona que necesita buena medicina, varios entrenamientos, y así usted verá que usted se cura. ¿Y de qué más usted sufre, prosiga? Pues sí, mi esposa de noche, cuando estamos abrazaditos, bueno, ella va acariciando, yo no puedo, yo no sabía qué hacer. Bueno, usted le pone la bepa y usted verá que usted se besa, se oye. De eso apretadita de cuando en vez, usted verá que usted así se cura. Porque yo soy un psiquiatra que me gusta ayudar a la persona. Muchas gracias. Sí, pero no se puede escapar. No se puede escapar ya que pasan las elecciones por ahí. Sin imitar a un gran amigo nuestro, que es el amigo de Dionis Ortega. ¿Qué tú dirías? Un pequeño discurso del profesor Gómez. Sí, estas son varias imitaciones que yo hago. Con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, yo voy a imitarle ahora a todos los políticos. Yo no soy político, pero bueno, voy ahí. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a hacer una entrevista con todos los presidentes. Primero empezamos con el doctor Salvador Jorge Blanco. Salvador, ¿qué usted opina sobre el Comité de San Francisco de Macorís? Una tarde, el doctor Joaquín Balaguer comenzó a vocear y me daba la gota. También, el doctor José Francisco Peña Gómez es una persona de mucho respeto en el partido, frente, señoras y señores, vamos a ver qué nos dice el doctor Joaquín Balaguer. Doctor Joaquín Balaguer.
opina sobre la palabra del doctor Salvador Jorge Blanco? Una tarde. El doctor Luis Francisco Pilla Gómez. Suciarme boquita y chupeta. También. El doctor Salvador Jorge Blanco. Es un señor que me vocea muchísimo disparate. También tengo para decir que el país se hundirá si ustedes se cruzan de brazos. Y Esquivón, el tirador del perro, lo conduce. Gracias. También tengo otra invitación. El profesor Guambos. Profesor Guambos, ¿qué usted opina sobre la palabra del doctor Joaquín Balaguer? Bueno, ese señor de los dos, Joaquín Balaguer. Es una persona que me vocea cabeza de agrobulés. Yo no le hago caso porque el doctor Joaquín Balaguer es un señor que siempre está lambiéndome los puntillos. En el partido del PDB. Señoras y señores, vamos a ver qué nos dice el doctor José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez, ¿simpatiza usted por el doctor Joaquín Balaguer? Eso no me importa. Una tarde el doctor Joaquín Balaguer comenzó a vocearme. ¡Ven, ven, lo deja! Señoras y señores, vamos a ver qué nos dice. La Jara Burgo. Doctor Jara, dígase algo. ¡Ah, caray! ¡Ajito pelado! ¡Macaña y macaña, y eso es lo que hay! Señoras y señores, vamos a ver qué nos dice. Doña Guzmán Fernández, Dios lo tenga en gloria. Que antes de morir le dijo, no voy a... De hombre se lo presidió. Acá, el doctor Salvador Jorge Blanco comenzó a usar muchísimo disparate al partido revolucionario dominicano. Gracias. Sí, señores. Vamos a ver qué nos dice ahora. El señor Jacobo Magnuta. Yo creo que en esta Semana Santa Dios iluminará nuestro sentido para que este país sea un país lleno de gente rica, ministrada de gente pobre. El doctor Joaquín Balaguer es una persona que me vocea que yo soy el turco. Yo no soy el turco.